de la punta, tenía el mejor cajón de partida, no lo desaprovechó y por eso se va para adelante el piloto de Suárez, Santiago Chiandre. Vamos a ver. A Jonathan Bocco, más atrás cuarto Pérez, Echaní, Ariel Pereira sexto, séptimo Coca, Bertolini y Camuso quedaron fuera de competencia y lo vemos al de Colonia al lado con algún inconveniente frente a la torre de control, al igual que tercero Bocco que lo empieza a ir a buscar, el gran trabajo en la cuarta ubicación de Nicolás Pérez, el de Fray Luis Beltrán ahora, vamos a ver porque se mete para atrás Bocco sobre Zapia, lo busca por afuera, el de San Francisco lo busca, el de San Cristóbal cuando va una máquina todo por afuera, me parece que es la de entran a la curva toda la lucha por la segunda ubicación, eso hace que el de Suárez se escape un poquito, Santiago Chiandre, Zapia es el segundo, el tercero Bocco, cuarto Pérez, quinto Chaní, sexto Pereira, séptimo Coca, Bertolini, Camuso ya no están en pista, la lucha está por la segunda ubicación cuando nada más van a quedar hasta todo lo que le tira Bocco, pero Pérez está ahí cerquito ni hablar, Echaniz y Ariel Pereira, ahí están, cinco máquinas por una posición que es la número dos, todos pegaditos, cuando el de Suárez y Santiago Chiandre sale a la principal, por el por la lucha, San Carlino va al piso, Ariel Pereira, y ahora quedan cuatro máquinas por una posición que la número dos, hasta aguanta el cuarto Chaní, quinto Pérez, pero en soledad Santiago El Ciar se va a llevar la victoria, se empieza a llevar la bandera, ganó el de Suárez. Andrés Zapia, el piloto de San Cristóbal, tercero Jonathan Bocco, cuarto Nicolás Echaniz, quinto terminó Nicolás Pérez, más atrás sexto Coca, séptimo Ariel Pereira, Bertolini, Maxi Camuso quedaron...